Good morning, guys. Hello, hello. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Hello. Good morning, teacher. How are you doing, guys? Good morning, teacher. Good morning, Jesser. How are you doing? ¿Cómo están? ¿Están listos? Are you fine? You're great? Nice. Okay. So, guys, before starting to the class, I want you to write down your whole name in the chat. Estoy viendo igual muchos están ingresando con cuentas ya sea de sus padres o de otras personas, ¿verdad? Y no aparece el nombre de ustedes. Así que les voy a pedir de favor que cada uno de ustedes escriba su nombre completo en el chat. Nombre completo. De igual forma, eso me va a servir a mí para poder tomarles asistencia. ¿Ok? Así que todos escribir, sí, con la cuenta de su papá. Entonces, por eso, William, escribe tu nombre completo, ¿verdad? Muy bien, ahí ya muchos lo hicieron. Gracias. Todos, por favor, escriban su nombre completo para poderles tomar igual asistencia. Thelma, ¿verdad? Ok. Nice. Okay, guys, tell me, what did we study last class? Ajá. ¿Qué estudiamos en la clase pasada, chicos? El abecedario. Abecedario, muy bien. Las vocales. Vocales. Y a deletrear los nombres. Deletrear nombres, ajá. También les quedó una tarea por ahí, ¿verdad? Déjenme decirles que fueron pocos. Hello, Mayra. Hola. Disculpa, fueron poquito de ruido, pero estoy en esto de que estoy muy transitado, pero no quiero perder la clase. Está bien, Miss Mayra. Ok. Bye. Les comentaba que fueron pocas las tareas que recibí, solo algunos me la enviaron. Yo espero que ustedes de igual forma hayan practicado, ¿ok? So, we're going to start with the class. And I will ask you, for example, Mr. Harrison. Hello, Mr. Harrison. Hello, teacher. How are you, Mr. Harrison? Great. Nice, great, excellent. Mr. Harrison, could you please tell me the complete alphabet? Tell me the alphabet. Casi no entendí. Okay. ¿Puede decirme el alfabeto en inglés, Mr. Harrison? Completo, please. Completo. Yes. A, B, C, D. Ajá. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, R, S, T, W, X, Y, Z. ¿Estuvo correcto, Thelma? Yes, teacher. Yes? Okay. Thelma, can you please tell me the vowels in English? ¿Puedes decirme las vocales? Solo las vocales, Thelma. Okay. Ajá. Yes. E. Ajá. O. O. And the last one. U. U. Nice. Thank you, Thelma. Nice.
What about Steffi? Steffi, if I ask you, spell your name, Steffi. Spell your name. Okay. S-T-E-F-I-N-Y. Excellent. Thank you, Steffi. What about Elizabeth? Hello, Elizabeth. Ellie? Hello, teacher. Ellie, hi. Can you please spell your last name? Spell your last name. P-A-E-I-T-E-C. Excellent. Nice, Ellie. Thank you. Let's see. Mr. Ronald. Ronald Adonai. Hello, Mr. Ronald. Hello. Okay, Mr. Ronald. What is your phone number, Mr. Ronald? Where's your phone number? 8-D-O-N-A-Y. Uh-huh. That is the spelling of your name, right? ¿Pero es su número de teléfono en English, Mr. Ronald? ¿Cómo sería? What is 6. Uh-huh. 4. Mm-hmm. 4, 6. Okay. 5, 8, 2. Okay, Mr. Ronald, thank you. For example, Kenny Alejandra. Hello, Kenny Alejandra. Kenny? Are you there, Kenny? Oh, she left the meeting, right? Okay. What about, let's see, Catherine. Catherine Nicole. Hello. Hello, good morning, miss. Good morning. Catherine, where are you from, Catherine? I am from El Salvador. Excellent. I am from El Salvador. Nice. Monica. Hello, Monica. Hello, teacher. Monica, what do you do, Monica? What do you do? ¿Cómo contestaríamos esa preguntita? What do you do? I am a student. Excellent. I am a student. Great. Ok, veo que han practicado mucho, chicos. Ahora vamos a estudiar un tema nuevo. ¿Se recuerdan que les pedí que buscarán información sobre los números en inglés, ¿verdad? ¿Lo hicieron, chicos? ¿Buscaron información? Yes, teacher. Yes. Steffi, ¿hasta qué número? ¿Sabes? Hasta el 10. ¿Hasta el 10, Eli? Muy bien. Steffi, ¿hasta qué número, Steffi? Quizás hasta 25. 25. Muy bien. Bien. Entonces, chicos, vamos a tratar de aprender los números del 1 o del 0, en este caso, hasta el 100. Ahora vamos a intentar aprenderlos hasta el 100. ¿Ok?
Las personas que se vayan agregando, por favor, escriban su nombre completo en el chat. Okay, the first number is the number one, right? One. Then you have two, two, three, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. So, acá tenemos los números del 1 al 10. Yes? Thelma, ¿podrías decirme los números del 1 al 10? Please? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bien, Thelma, thank you. Luego tenemos 11. What is 11? 11, ¿verdad? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes? Entonces, ahí ya tenemos los números del 1 al 20. Yes? So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si se fijan, del 13 al 19, la última pronunciación, en este caso, la última sílaba, es con mayor fuerza de voz, ¿verdad? En teen. 13, 14, 15. ¿Yes? Ok. Let's see, Catherine, please, tell me the numbers from 11 to 20. Dime los números del 11 al 20. Catherine, please. 11. Yes? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, thank you. So, bien, acá tenemos del 1 al 20. Creería yo que los más complicados en este caso son del 11 al 20, ¿verdad? Pero quiero que me digan, ¿cuál es la pronunciación del número 3? ¿Cómo se pronuncia el 3 en inglés? 3. Muchos de ustedes ahí están diciendo árbol, tree, tree, ¿verdad? Usted debe pronunciar el número 3, three, three, como que los dientitos de arriba, ¿verdad? Pasan rozando su lengua. Three, 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 no tree, tree, tree. Porque si no, usted estuviera contando 1, 2, árbol, 4, 5 y así, ¿verdad? Entonces, ponga atención y practique la pronunciación del número 3. 3, 3, 3, 3. ¿Yes? No es 3, 3, no. 3, 3, right? Lo mismo pasa con el 13, es la misma pronunciación del TH, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo se escriben y ahí van ustedes a percatarse de que está escrito de la misma forma. Entonces el TH es un sonidito como 3, ¿eh? 3, 13, 3, 13, ¿yes? Entonces vamos a poner atención a él. Luego tenemos 21. 21. Del 21 al 30, usted solo le va a ir agregando 1, 2, 3,
4, 5, ¿verdad? Al 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Llegamos al 30. Entonces, acá igual, solo le voy agregando 21, 22, right? Y al 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, and 40. Llegamos al 40. 40, de nuevo. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50. Y de nuevo, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and 60. 60, right? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, and 70. 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, and 80. 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, sorry, 88, 89, and 90, right? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, and 100. 100. 100. Yes? So, vean. Lo más que deben de poner atención ustedes es en la pronunciación, ¿verdad? Recuerden que cuando llegan, por ejemplo, al 40, ustedes para decir 41, ¿cómo sería 41? Por ejemplo, Mr. Ronald, ¿cómo sería 41? Forty-one. Yes. You just need to add one. Nice. Por ejemplo, let's see. Yes, tell me. ¿Podría volver a repetir en el 30? En eso me queda duda, o sea, como se escucha 30. ¿O me lo pudiese volver a repetir? Ok, 30. No es Z, ¿verdad? Pero es como un Z, Z, 30, 30, ¿right? Ajá. 30, yes. Se escuchaba como Z, por eso quería asegurarme. Ajá. Por ejemplo, Steffi, pronuncia el 3. Pronuncia el 3, Steffi. 3. Ah, ok. 3. ¿Ves? Este sonidito que los dientes te pasan rozando la lengua, ¿verdad? 3. Es lo mismo con 30, es el mismo sonido, ¿verdad? Pero no es Z, no es Z, ¿verdad? Sino que es como un sonido de... Sí. ¿Verdad? 30, es como... Entre, como una TZ. TZ, ajá, exacto. Porque se escribe TH, ¿verdad? Entonces esa es la pronunciación. De igual forma, Steffi, el 13, ¿verdad? El 13 tiene la misma pronunciación al principio. 13, ¿verdad? Pero yes, ya, yes. Okay, ya vamos a ver cómo se escriben
Y ahí vas a ver que el spelling es el mismo, por eso la pronunciación del 13, del 30 y del 3, ¿verdad? Es la misma al principio, ¿ok? Pero ya vamos a ver ahí, Steffi, cómo es que se escriben y por qué se pronuncian así, ¿ok? Nice. Bien. Por ejemplo, Andy. Hello, Andy. Yo. Hola. What is your name? No eres Reina, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Ah, Fernando. ¿Escribiste tu nombre en el chat, Fernando, completo? ¿No? Sí. Ok. Sí. Fernando, ¿cómo dirías tú, por ejemplo, 62 en inglés? 62. ¿Cómo dirías 62 en inglés? 62. Excellent. 62. Great, Fernando. Thank you. Ok. So, vean, chicos. Acá tenemos cómo se escriben los números. Y comenzamos desde el 0, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O también puede decir 20, right? It's almost the same. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Llegamos al 30 de nuevo. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Yes? Luego, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Vean, esta es la forma en la que se escriben los números en inglés, ¿verdad? Y ahí tenemos, vean lo que le estaba explicando Steffi, el TH, ¿verdad? Para el 3, el TH para el 13 y el TH para el 30. Entonces, esa es la pronunciación 3, 13 and 30. ¿Yes? Ok. Ustedes, chicos, tienen que aprenderse la pronunciación y cómo se escriben los números. También deben aprendérselo de memoria, ¿verdad? Por ejemplo, yo en el examen les digo, ok, díganme los números del 50 al 70.
Usted no tiene que estar viéndolo en un cuaderno, ¿verdad? Sino que usted ya se la va a aprender, ¿ok? De igual forma, ahí tienen large numbers, tienen otro número, ¿verdad? El 100. Por ejemplo, tienen el 101. Ustedes pueden decir 101 or 101, ¿verdad? ¿Qué van a ir haciendo del 101 para allá? Solo ir agregándole el número, ¿verdad? 101, 102, 103, y así van contando sucesivamente, ¿verdad? Ahí tienen el 200, 200, el 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, ¿yes? Y llegamos al 1000. 1000, 1000, ¿verdad? 2000, 2000, ahí tienen el 10,000, 10,000, y así pueden ir contando ustedes los números, ¿verdad? Pero no se preocupen, nosotros hasta el momento los vamos a aprender solamente hasta el 100, ¿ok? Del 0 al 100, ¿yes? Ok. Porque hace mucha interferencia, no vamos a repetir todos juntos, pero yo les voy a preguntar los números. For example, who wants to tell me 109, Ariana, 109, that is 109. Okay, so Ariana, tell me the numbers from 1 to 10. Dime los números del 0, perdón, del 0 al 10, Ariana. 0, 0, that is 0. No te podemos escuchar, Ari, no sé qué pasa. Ok. Telma, tell me the numbers from 0 to 10. Los números del 0 al 10, Telma. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9, 10. Thank you, nice. No, Ari, luego, cuando podamos escucharte, ¿verdad? Ok, gracias, Ari. Catherine, tell me the numbers from 11 to 20. Catherine, 11 to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excellent, thank you. Who wants to tell me the numbers from 30 to 40? Oh, sorry, from 21 to 30. ¿Un voluntario? ¿Los números del 21 al 30? Who? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yes, sir. Thank you, yes, sir. Nice. From 31 to 40, who? Mr. Harrison? Del 31 al 40, Mr. Harrison. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Thank you. Nice. From 41 to 50, Elizabeth, del 41 al 50. 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 49, 8, 49, 16. 50, nice, thank you. Del 51 al 60, Fernando. Five one, five two, five three, 50? Five four, mm-hmm. Five five, 50? Six, 50. Five seven, mm-hmm. Five eleven, five nine. Okay, 51, 52, ¿verdad? That is 50, Fernando, but thank you, nice. Voluntario, 61 al 70, who wants to do it? Okay, thank you, Steffi. Del 71 al 80, who wants to? Voluntarios? No. Yo. Thank you, Thelma. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90, nice. And the last ones, from 91 to 100. Monica, please? Miss Monica? 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100. 100, nice, thank you. Okay, bien, solo les queda, chicos, practicar, ¿verdad? Ustedes... Igual, el video ya les queda grabado, ustedes van y escuchan la pronunciación. O, si ustedes gustan, pueden buscar videos en YouTube, ¿verdad? Y ahí pueden escuchar los números en inglés para que se los aprendan, ¿ok? No sé si tienen preguntas o dudas, jóvenes, hasta el momento. ¿Questions? No, teacher. No? Ok. Is everything clear, right? Nice. No, teacher. Okay. We're going to do an activity, guys. Vamos a... a realizar una actividad. En la cual vamos a utilizar el chat. Yo les voy a colocar una palabra, un número en desorden. ¿Qué va a hacer usted? Tiene que escribir el número de forma correcta en el chat. Quien lo haga primero va a ir ganando un punto, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta terminar todas las palabras o todos los números en desorden que yo les envíe. El ganador... El que gane el total de puntos, ¿verdad? Va a tener 0.50 más en su primera evaluación.
¿Ok? Así que vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer? Mr. Harrison, ¿qué vamos a hacer? What is the next activity? Mr. Harrison? Vamos a hacer una actividad donde usted va a colocar los números en desorden y nosotros los vamos a ordenar. Y el primero que lo haga va a ir acumulando puntos. Excelente. Thank you, Mr. Harrison. ¿Están listos? Are you ready, guys? Yes? Yes, we are ready. Nice. Yes, yeah. Excellent. Okay, let's start, guys. Let's start. Let's see that first one. Write it down. First one. One. Okay, one. Nice. I guess Catherine Nicole, she's the first one. Okay, she's the winner. Un punto para Catherine. Nice. Continue. The second one. Uh-huh. The second one. What is that number? 11. Thank you. Oh, Steffi, right? Uh-huh. Okay, Steffi. Let's see. Okay. Punto para Steffi. She get 1 point. Let's see the other one. The other. Okay. There you have the third one. Who is the first one? Steffi again, right? Oh, pero es un error ahí, Steffi. No. Okay, Mayra. She got one, right? Okay, llevo un punto Steffi, un punto Mayra y un punto Catherine. Vamos bien, chicos. Let's see. The other one. What is that? Twenty. Nice. Point for you, Steffi. Sorry, Harrison. Okay. Punto para Steffi. 2 puntos para Steffi. Okay, Mr. Harrison. Continue. Let's continue. The other one. What is that? Write it down. You need to be fast. Mm-hmm. What is that? Four. Let's see. Mr. Harrison. Oh, sorry, Mr. Harrison. Steffi, 3 points for you, Steffi. Nice. Okay, continue. There you have the other one. What is that? Oh, mm-hmm. 7? Okay, 7. Let's see, Catherine. A la par. Come on. Okay, Catherine, nice. Tenemos que ser más rápido, Mr. Harrison. Le van ganando. Entonces, 2 puntos para Catherine. Steffi lleva 3 y Mayra lleva 1. Ok, let's see the other one. What is that? Let's see. Me cuesta escribir. Ok, sorry, Thelma. What is... Oh, 12. Nice. Let's see. Ok, Steffi. One more time, right? Okay, 4 puntos para Steffi. Catherine lleva 2, ¿verdad? Y Mayra 1. Let's see the other one. What is that? Oh, easy. Fácil. What is that? 2. Okay. Steffi. Okay. Nice. Ay, ese 9, Jessor, ¿qué pasó ahí? No, okay. So, Steffi again. 4 points for you, right? Continue. The other one. What is that? Ooh, that is easy. What is that? Mm-hmm. 100. Let's see. Oh, come on. Okay, 100. Yes. Catherine. So, Catherine, 3 points. Steffi, 4 points. And Mayra, only 1. Okay, let's see the other. What is that? An easy one. What is that? No, Steffi, no se escribe así. Okay, Mr. Roman. Okay, let's see.
Yes, Mr. Ronald Adonai, 1 point for you. 0, Steffi, no con S. Ajá. Okay, continue. Ah, we don't have more. Nice. Okay, chicos. Ya no hay más. 0? No, Andy. That is in Spanish. Okay. Bien, chicos, muy bien. ¿Quién es la ganadora, chicos? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó, Mr. Harrison? Who was the winner? Okay, Steffi Funes, she got 5 points, nice. Okay, Steffi, 0.50 en tu primera evaluación. Muy bien, excelente. Congratulations. Okay. Gracias. Nice. Okay. Muy bien, chicos, veo que sí. Steffi dice ahí, todos Steffi, nice. Bien, ya veo que sí, ya tienen práctica un poquito con los números, ¿verdad? Ahí solo tienen que fijarse en el spelling, cómo se escriben, ¿verdad? Es muy importante que usted sepa cómo se escribe, ¿verdad? Igual en esta actividad, dime. Hello. ¿Me hablaste, Ari? ¿No? ¿No, Ari? Okay. Ya se me escucha. Ay, sí, Ari, ya te escuchamos. Nice. Excelente, Ari. Ok. Bueno, continuemos, chicos. Bien, ¿qué tienen que hacer para la próxima clase? Practicar los números del 1 al 100, ¿verdad? Imagínense que en un examen oral yo le pregunto, ok, Mr. Harrison, dígame los números del 40 al 100, por ejemplo. Entonces usted ya está listo, ¿verdad? A decirme los números. Pueda, imagínense que yo le diga a Steffi, Steffi, deletrea 100. ¿Verdad? Entonces Steffi ya va a poder deletrear el número 100 porque ya sabe cómo se escribe, ¿verdad? Ok, so, ¿tienen preguntas, chicos, hasta el momento? ¿Hay preguntas? No. Ninguna, ok, excelente. No. No. Ok, chicos, vamos a estudiar otro. Bueno, solamente una consulta. Dime, Steph. El test lo tenemos para qué fecha, ya no recuerdo cuando nos presentó las fechas, no sé qué fecha. Vaya, el examen aún no se los he publicado en la plataforma, lo voy a hacer después de la clase, ¿ok? Algo que les quiero decir es que es un quiz, ¿verdad? Ustedes lo van a realizar en la plataforma Edmodo. Yo quiero que usted realice el quiz hasta que esté seguro, hasta que haya estudiado bien y esté seguro de realizarlo. ¿Por qué? A veces muchos de ustedes abren el quiz y se van a internet, ¿verdad? A buscar las respuestas. Leen todas las preguntas, van a buscar las respuestas. Pero ¿qué pasa? Desde el primer momento que usted abre el quiz, el tiempo comienza a contar. Ustedes van a tener alrededor de 15 a 20 minutos para realizar el examen. Si usted se pasa de esos 20 minutos y no contestó ninguna pregunta, el examen automáticamente le queda a 0. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Cuántas preguntas son aproximadamente? Aproximadamente son 10 preguntas. Recuerden que un quiz es un examen cortito, ¿verdad? Ok, entonces, solo cuando usted esté seguro de realizar el examen, que lo va a contestar completamente, ¿verdad? Ábralo. Porque a veces, o igual forma, usted lo abre, pero no lo contesta, a la siguiente vez que quiere ingresar, el tiempo ya es poco, ¿verdad? Y se le puede acabar a medio
examen y le puede quedar una nota muy baja. O cero, ¿verdad? Que sería lo último. ¿Qué pasa? Yo ya les estoy dando las indicaciones. Si yo veo un cero, porque usted dejó en visto el examen, cero le va a quedar, porque ya le estoy dando la indicación. No lo abra hasta que no esté seguro que lo va a realizar. Y puede pasar algo. A veces se nos puede ir el internet o se va la luz. Imagínense, está lloviendo mucho, se va la luz. Y usted se quedó a medio examen, cuando ya lo vuelve a abrir, 5. O depende de las preguntas que ha contestado, ¿verdad? En ese caso, usted me escribe un mensaje a la plataforma indicándome el por qué no pudo terminar el examen o que se quedó sin internet o algo. Y yo se lo voy a reprogramar para que usted lo pueda volver a hacer. Si usted, por ejemplo, vean, van a tener alrededor de, que tal vez hasta el miércoles sería el último día que ustedes tengan para entregar el examen o realizar la evaluación, ¿verdad? Si usted se pasa de esa fecha y viene hasta el otro sábado a decirme, teacher, dice que no hice el examen, 8 días después, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Depende de lo que usted diga, ¿verdad? Yo voy a evaluar si le reprogramo el examen, pero ya no va a ser en base a 10, sino que depende de los días que usted se tarde, si va a ir bajando, va hacia 5, va hacia 4, ¿verdad? Así que traten de hacer el examen lo más rápido posible. Solo son 20 minutitos, 10 preguntitas de del vocabulario que hemos estado viendo, ¿verdad? De personal information, los números, ¿verdad? Son cosas que hemos visto desde la primera clase hasta hoy. Así que, sí chicos, después de esta clase, ahí les va a aparecer su evaluación. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes. ¿Tienen preguntas? ¿Más yes. preguntas? Teacher. Dime, yes sir. Dime. De que como es mi primer día de clase, no sabía del examen. ¿Cómo le puedo hacer? Vaya, yes sir. Tienes que ingresar a la plataforma y ahí ver los dos videos de las clases anteriores para que tú estudies. Así. Gracias, teacher. Ok, nice. Telma, ¿tenías preguntas? Dices por ahí. ¿Preguntas, Telma? ¿No? ¿Telma? Ok. Bien. Sí. Dime. Dime, Telma. Pero la plataforma Edmodo era que nos iba a mandar el examen. Sí, en la plataforma Edmodo van a tener el examen. Ahí les va a aparecer la evaluación. ¿Ok? Ok. Incluso ahí les va a aparecer la nota, ¿verdad? Cuando ya esté calificada. Ahí van a poder ver ustedes su nota. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? Continuamos, chicos. Díganme, ¿se puede? Dígame, Mr. Harrison. Según entendí, nomás abramos lo que es el quiz. Va a empezar a contar el tiempo, los 20 minutos. Sí, sí, Mr. Harrison. Ustedes van a tener 20 minutos para responder las 10 preguntitas. Pero son preguntas de ABC, ¿verdad? Usted solo va a ir y elegir una, ¿verdad? Solo la última sí es de que ustedes contesten, pero no creo que se tarden igual mucho tiempo en ella. ¿Yes? ¿No more questions? Yes, teacher. Thank you. Nice, nice. Okay. Dígame, do you know the colors in English? Which are the colors in English? ¿Cuáles colores saben ustedes? Green. Green?
Ajá. Green. Yellow. Pink. Yellow. Pink. Red. 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 Ajá. White. Yellow. Pink. Red. Red. Black. Red. Orange. Green. Ajá. Orange. Black. ¿Y negro? ¿Cómo se dice negro? Black. 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 ¿Ven la pantalla? The colors, yes? Yes. Yes. Okay, nice. So, here you have the first one. Tenemos el primero, white. White, right? Blanco. Blanco. Blanco, nice. Black. Black, right? Blanco. Blanco, negro, no, negro, negro, ajá, negro. And this one, gray. Negro. No, gray. Gray, is gris. Gris. Gris, ¿verdad? Negro es gris. Gris. Okay. So, there you have white, black, gray. White, black, gray. Nice. Continue. Red. What is red? Red. Rojo, ¿verdad? Red. Red. Nice. Rojo. Okay. Apague su micrófono un ratito, chicos. Please. Okay. Thank you. Blue. That is blue, right? Azul. Azul. Azul, bien. Azul. And this one? ¿Qué color azul es ese? Orange. In inglés? Orange. 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 Nice. So, listen. Red, blue, orange. Red, blue, orange. Nice. Then you have this one. El que nos dijo Mr. Harrison al principio. Green, right? Green. Green. Verde. Excellent. Green. And this one, ¿qué color es ese? What color is that? Verde. 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 No. Violeta. 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 Seguro. Rosa. 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 Okay, listen. That is. Okay, listen. Fuchsia. Fuchsia. Fuchsia, right? Fuchsia. Mm. And this color? Easy. Yellow. Yellow. Amarillo. Amarillo. Yellow, right? Yellow. Okay, yellow. Okay, escuchen. Green, fuchsia, yellow. Green, fuchsia, yellow. Okay? Yellow. Luego tenemos, and this one? Pink, pink, Nicolás. Pink. Rosa. Pink, right? Rosa. Emocionada, ¿verdad? Pink, right? Rosa, rosado, ¿verdad? Pink. And this one? Brown. Café. Brown, right? Café. Café. Brown. 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 Nice. And this one, this is brown. Purple, right? Purple. Purple, right? Purple. Okay. So, listen. Escuchen. Pink, brown, purple. Pink, brown, purple. Nice? Then you have the... And that color, what is that? Dorado. 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 ¿Cómo se dice? Gold. Gold. Excellent. Gold. 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 Yes. Gold. And this one? Plateado. Gris. No, es gris.
¿Cómo se hace plateada? ¿Plateada? ¿Cómo es plateada? ¿Plateado? ¿Cómo se dice? Gray. ¿Gray? No. Silver. Silver. Silver, right? Okay. And this one. Celeste. Sky blue. Okay, agua, right? Es turquesa. También ahí mencionaron ustedes celeste, puede ser sky blue. Sky blue. ¿Y turquesa? Esta es agua, ¿verdad? O, si usted lo quiere tomar como celeste, ¿verdad? Sky blue. O puede decir light blue, ¿verdad? Celeste. Entonces, listen. Gold, silver, aqua, or sky blue, right? Gold, silver, and aqua. Yes? Okay. Let's practice. Let's practice these ones, right? Okay. Thelma. Los demás, por favor, apaguen su micrófono. Solo vamos a escuchar a Thelma. Okay. Pronuncia estos tres colores. Thelma, tell me the pronunciation. Okay. White, black, gray. 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 Repeat, Thelma. Gray. Gray. Excellent. Gray. Okay. Thank you. Let's see, Steffi, these ones. Is orange. Okay. Red blue and orange. Red, blue, and orange. Oh, red, blue, orange. Thank you. Nice. Let's see, Mr. Herson. ¿Quién le ayuda, Mr. Herson? Who wants to help him? Yo. Okay, tell me. Yes. Fucsia yellow. Ok, ¿y el primero? Green. Green, yes, green, ok. Continue. Let's see, Catherine. Pink, brown, and purple. Excellent, pink, brown, purple. And these ones, yes, sir? Gold, silver, y aqua. Gold, silver, silver, yes, sir, and aqua. Silver. And aqua. Vean, hay más colores en inglés, pero estos son los más comunes, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Aprenderse estos colorcitos en inglés, ¿verdad? De igual forma, cómo se escriben y cómo se pronuncian y obviamente qué significan, ¿verdad? And also, tenemos 11 y 10, aún tenemos tiempo. Let's study personal pronouns. ¿Qué es un pronombre personal? Do you have any idea about that? Personal pronoun. ¿Qué será eso? It's like I, you, he, she, him, yes. Okay, like I, he, she, it, right? Pronombres personales. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar un poquito sobre los pronombres personales, chicos. And first of all, what is a pronoun? There you have. A pronoun is a word used to replace at least one noun. The pronoun refers to someone or something that was mentioned earlier. The word that the pronoun replaces is named the antecedent, right?
Entonces acá nos está indicando qué es un pronombre personal. Un pronombre es una palabra que se utiliza para reemplazar al menos un nombre. El pronombre se refiere a alguien o a algo que fue mencionado anteriormente. Y en este caso el pronombre reemplaza los nombres como un antecedente, porque ya se han mencionado anteriormente. Y aquí tenemos los tipos de pronombres que hay. Singular, I, you, she, he, and it. Estos son los pronombres singulares. I significa yo. You, tú. She, ella. He, él. It, eso, que puede reemplazar objetos, animales, ¿verdad? It. Luego tenemos the plural form, los pronombres en plural. Tenemos we, you, and they. We significa nosotros. You, ustedes. Entonces tenemos un you singular y un you plural, ¿verdad? También tenemos they. They significa ellos. ¿Yes? So, I, you, she, he, it, we, you, and they. ¿Yes? Entonces, tenemos estos pronombres. Estos son los pronombres personales en inglés. Is it clear? Or do you have questions? ¿Tienen preguntas? No. No, teacher. Excelente. Bien. Continuemos. Here no, you, teacher. Nice. Here you have some examples. My sister is so beautiful. My sister is so beautiful. ¿Pueden ver el ejemplo? Yes. Yes. Okay. ¿Qué dice esa oración? Mi hermana es hermosa. Si usted quisiera reemplazar mi hermana, esa palabra que está subrayada ahí en rojo, ¿por qué pronombre personal lo haría? If you want to change that she pronoun. Is. ¿Con quién? ¿Con qué? Sorry. He. She. She. You. So, you can say, she is so beautiful. Yes? Entonces, ¿qué está haciendo? Reemplazando el nombre my sister por el pronombre she. Yes? Then, Mario and Peter are friends. ¿Qué pronombre utilizarían para reemplazar Mario and Peter? He. They. He. They. They, right? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas, ¿ok? So, they are friends, ¿ve? So, you are replacing Mario and Peter to they, ¿nice? Excellent. Then, my dog is black and white. My dog. ¿Con qué pronombre personal ustedes podrían reemplazar my dog? ¿Con cuál? It. It. Excellent. So, it is black and white. Dog. Yes. Entonces, están reemplazando my dog por el verbo, sorry, el pronombre it, ¿verdad? Entonces, mi perro es blanco y negro, o negro y blanco, ¿verdad? Eso es blanco y negro, o negro y blanco. Entonces, solo están cambiando el nombre, ¿verdad?
También tenemos his car is old. ¿Por qué pronombre reemplazarían carro ahí? Car. She. She. No. No she. It. It. Yes. It is old. Yes. Entonces usted debe de poner atención al nombre que tenga la oración, ¿verdad? Y así usted va a poder reemplazarlo por el pronombre correspondiente. ¿Yes? So, questions? ¿Tienen preguntas hasta el momento, chicos? ¿No? No. Okay. Teacher. Vamos a tratar de hacer un ejercicio sobre los pronombres. There you have. Replace the underlined words with the appropriate pronoun. Use capital letters when necessary. Example. My grandmother is retired and my grandmother lives in Canada. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a reemplazar la palabra que está subrayada por el pronombre correspondiente. Y a utilizar mayúsculas cuando sea necesario. Vean el ejemplo. My grandmother is retired. And my grandmother lives in Canada. ¿Qué vamos a hacer? Estamos reemplazando, vean ahí, my grandmother, mi abuela. ¿Por qué? Por el pronombre she. Porque nos estamos refiriendo a ella, ¿verdad? My grandmother. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a venir y reemplazar todas las palabras que están subrayadas en las oraciones por el pronombre correspondiente. ¿Yes? Y les voy a indicar algo más. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos la primera oración. Pongan atención en la primera oración. Pay attention to the first one. The man went shopping and bought some books. The books were history books. ¿Yes? Entonces, ahí tenemos la palabra books, libros. ¿Por qué pronombre personal ustedes reemplazarían ese nombre? It. It? No. It. It, no, ¿por qué? Porque it, recuerden que es singular, ¿verdad? Solo sería para un libro, pero aquí tenemos it? Libros. Entonces, ¿qué pasaría ahí? It. No. It is. No. ¿Qué? No. Ok. Cuando escuchen. Reemplazamos por. Yes. Bye. Listen. En este caso, aunque sea un objeto, o puede ser un animal, ¿verdad? Pero estamos hablando de muchos, usted va a utilizar el pronombre they, aunque sean objetos en este caso. Pero como estamos hablando en plural, usted va a utilizar el pronombre they. Entonces acá diríamos, they were history books. ¿Yes? Vamos a utilizar el pronombre it solo cuando sea singular, un objeto, un animal o una cosa, ¿verdad? Pero they lo vamos a utilizar cuando sean muchos objetos, muchos animales o también para personas, ¿verdad? Vamos a utilizar el plural, they, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? No. Yes. 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 Okay. Bien. So guys, you have around 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos para que traten de completar este ejercicio. Vamos a empezar desde la número 2, ¿okay?
Tiene 5 minutes. Ahí en su cuadernito, ¿verdad? Si tienen ahí un cuaderno a la mano, vayan escribiendo la respuesta, ¿verdad? Vayan reemplazando todos los nombres que están subrayados por el pronombre correspondiente, ¿ok? You have 5 minutes. 5 minutos, ¿ok? Okay, guys, let's check the number 2. ¿Quién tiene la número 2? Who? Yes? ¿Lo puedo decir en español? Okay, yes, tell me. ¿Por qué pronombre reemplazaste sister, Thelma? She. She, ajá, she, ¿verdad? Entonces, you have, my sister is studying at the library because she has an exam tomorrow. Yes, she. Excellent, Thelma, thank you. 3, do you have number 3, Catherine? Jack. He, ¿verdad? Reemplazamos el nombre Jack por he. Jack lives in a city, but he likes to go camping every summer. Nice. Number 4. Steffi, do you have number 4? ¿Cómo sería la número 4? Number 4. Eat. Is day. Eat. Day, ¿verdad, Steffi? Porque estamos hablando de galletas, ¿verdad? Yes, it's day. Ajá, that is day. So, I put the cookies on the table, but now they aren't there. Nice, thank you. What about number 5? Ricardo Escalante. Number 5? ¿Tienes la número 5, Ricardo? Yes. Day. Ajá. Day. Day? Is it okay, day? Estamos hablando de el gato, ¿verdad? Entonces. ¿Cuál sería, Ricardo? Eat. Muy bien. Okay, eat. So, the cat looked at me. Excellent. Eat. The cat, right? So, it started to meow. Nice. So, 6. Mr. Simpson works at the hospital. ¿Cuál sería el pronombre correcto, Mr. Harrison? En el número 6. He. He? He. No. Mrs. Simpson, no Mr., Mrs. Estamos hablando de alguien. Ajá. She, excellent. So, Mrs. Simpson works at the hospital. She is a doctor. Nice. 7. Who has the 7? Maybe Mr. Ronald. ¿Tiene la número 7, Mr. Ronald? No? Es it. It. Excellent. We saw the movie, but it wasn't very good. Excellent. And number 8. Andy, do you have the number 8? No, Andy tenía problemas, ¿verdad? Con el micrófono. Jesser? Jesser, sorry. ¿Tienes la número 8? No? No. Okay. Mayra? Daniela? Teacher. Dime.
No, sí, se tengo como problema de conexión ahorita. ¿Mala conexión? Ok. Teacher. Dime, Yasser. Sí, teacher, un momento. Una pregunta, ya que la número 8 no tiene nada subrayado. ¿No tiene subrayado? ¿Y weather? No, a mí no se me ve. No se te ve, ok. Es weather, Yasser. I like the weather in Spain. The weather is often warm and sunny. Gracias. In Spain, ¿ok? Entonces ahí sería it, ¿verdad? 9. I gave the report to Mr. Jones. And Mr. Jones read it. ¿Por qué pronombre reemplazaría en Mr. Jones there? He. Excellent. He. Ok. Gabriel Alejandro, la última. I made some coffee. ¿Cómo sería la última, Gabriel? I made it. Excellent. You're talking about the coffee, right? I made some coffee. It is in the kitchen. Excellent. Nice, guys. Okay. ¿Tienen preguntas sobre los pronombres personales, jóvenes? No. Ok, nice. Bien, si no tienen más preguntas, chicos, vamos a terminar la clase hasta aquí. Recuerden la evaluación que tienen pendiente. ¿Verdad? ¿Qué evaluación tienen pendiente? Examen. Examen, perfecto. Entonces, chicos, el examen después de la clase les aparecerá en la plataforma en modo. Recuerden que tienen tiempo para realizarlo. Si no estás seguro, no abra el examen hasta que haya estudiado bien. ¿Qué viene en el examen? Personal information, colors, and also the personal pronouns. Así que tienen que estudiar los temas que aprendimos este día. ¿Yes? So guys, that's all for today. Have a nice weekend. Take care. Bye bye. 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 Bye.